Amigos, amigas, Filippo Beltrán, seguimos aquí cubriendo este desfile del 109 aniversario de la Revolución Mexicana. Después de mucha ausencia, está de vuelta con nosotros. La gente muy contenta a pesar del calor. Cabe mencionar que ahorita ya tenemos un poco de sombra. Para la gente que está en el sol, la pasamos algo delicado, pero aquí estamos con toda la actitud, llevándole imágenes de este desfile. Comentaban la gente de Estados Unidos y de Canadá que nos observa que iba a tener imágenes. Estamos aquí en quinta fila. Con mucho gusto les llevamos este contingente. Estamos en la parte final. Y la gente no se va, como pueden ver, todavía hay muchísima gente atrás de mí. Toda esa parte de allá, vean. De ese lado tenemos la latinoamericana de fondo. Se llegará hasta Campo Marte, pasando por 5 de Mayo. Por supuesto, Paseo de la Reforma, Ángel de la Independencia. Llegará hasta Campo Marte. Aquí vemos a policía montada. Y también las chicas arriba de caballo, vean, se lleva el aplauso. Impresionante toda la producción también. Se instalaron hoy 3 pantallas que tenemos de frente, donde podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo. Hay gradas donde hay gente de la Sedena que entró únicamente con boleto. El lado izquierdo lo pueden notar. Y aquí tenemos otro contingente. Son los policías de Morelos en caballo. También se llevan el aplauso los policías de Morelos. Ahí los tenemos. Y no paran, la verdad que es impresionante cuántos jinetes, cuántos caballos están pasando. Obviamente algunos ya hicieron las heces en el piso, entonces esto pues ensucia un poquito la vista, pero pues, obviamente es imposible que no hagan sus necesidades los animalitos. Es la gente de Veracruz. Vean, ahí los jinetes con espadas. Y ahora vienen otros jinetes en color azul. La policía estatal de Zacatecas, señoras y señores. La gente de Zacatecas, poquitos, pero con actitud, vean. Zacatecas. Aquí un contingente más, pequeñito. Recordemos que muchas de las policías todavía son policías montadas. Es de la caballería, el pentatlón deportivo. El presidente en balcón con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller ahí aplaudiendo el esfuerzo de toda esta gente. Platicamos con algunos actores, más de 30 días de ensayos. Y ahora viene el agrupamiento de charros. Obviamente los charros pues tienen una manera distinta de montar. Muchos de ellos manejan bien la cuerda y son caballos que se crían distinto a los de la policía. También los vestuarios obviamente son muy diferentes. Vamos a ver a charros elegantemente vestidos y también a las charras, ¿cómo no? Ya se vienen aproximando, justo enfrente de nosotros, aquí los tenemos.
Federación Mexicana de Charrería hace. Y vean qué guapa mujer arriba de un caballo. Eso es muy, muy sexy para algunos. Vean el porte de esa chica tan hermosa. Obviamente los chicos no piden el tiempo y les chiflan. Claro que sí, bien merecido este chiflido. Con mucho respeto, por supuesto. Y aquí también otras chicas arriba de estos caballos. Y ahí vemos a bastante gente en los balcones también, de aquel lado en los restaurantes, siendo parte de esta fiesta. 109 aniversario de la Revolución Mexicana, regresa el desfile después de mucho tiempo. Al final tendremos también a Petra, la locomotora estrella. Sí, en los charros, desfilando. Ya quita la sombrilla, ya llegó la sombra. ¡Cabrón, sordo! No dejas ver. Bueno, por acá el señor dice, ya no hay sol, por favor quite su sombrilla. Ya no hay sol, dice. Gracias. Pero ya quitaron la sombrilla. Y ahí están los charros haciendo sus suertes con la cuerda, vean. Ya se la atoró un poquito, pero la rescató, la rescató. Muy bien. Y esto es... Cornelas, dice por ahí. Muy bien. Chicas muy guapas arriba de estos caballos. Otra vez van a chiflar, se los ha puesto. Ya se va la ratita política, que se le acabó la pila. Acabó la pila. Dale, compañero. Agrupamiento de representaciones ecuestres de los estados. Aquí en los agrupamientos de los estados de la República, amigos, así que quedan bastantes caballos. Yo pensé que ya estábamos en la parte final, pero quedan todavía algunos contingentes. Y ahí los charros también con sus teléfonos para tomarse la selfie. Estos son los de Chiapas. Gran actitud, miren.
gente bonita de Chiapas. Chihuahua, Chihuahua, sí señor. Los chihuahueños. Chihuahuenses. Ahí los vemos, con grandes caballos. Qué buena actitud traen los de Chihuahua, ¿verdad? Vean nomás, qué chulada. Casi se cae ahí por andar haciendo acrobacia. Ahí vemos a las chicas de Chihuahua, Chihuahua. Ya ven, los citadinos, también los citadinos saben montar caballo, miren. Ciudad de México, aquí viene. Trae una hueva impresionante, véanlos. Ya está dormido el jinete, creo. Después. Me da el sol en los ojos y carga. Mira, ponlo. Uno más de tus superpoderes. ¿Ya viste? De nada. Aquí estamos con camarita grata política porque se acabó la pila, pero estamos aquí echándoles energía. Seguimos en la transmisión, amigos, amigas. Muchas gracias por estar aquí. Cabe mencionar que ya se fue el sol en la parte donde estamos transmitiendo. Y bueno, la actitud de los chihuahuenses. Muy bien. La actitud de los del DF o la Ciudad de México un poquito baja, la verdad, un poquito baja, les faltó emoción.